Desde el destierro, a solo 90 millas de la isla de Cuba, en la ciudad de Cayo Hueso, un grupo de exiliados independentistas fundaron en 1871 el Instituto San Carlos para promover la cultura cubana y los valores patrios en un instante histórico en el que la nación cubana vivía bajo el yugo colonial español. Con la impronta de los forjadores de la conciencia cubana, la virtud y el amor a Cuba que nos enseñó el padre Félix Varela, se alumbró el lugar lejos de la isla, pero tan cerca de su corazón. Y fue en aquel recinto que el joven Martí, en su peregrinar para levantar la conciencia de los cubanos y reiniciar la guerra de independencia, habló con palabras hermosas y dignas a sus compatriotas para animarlos en el empeño libertario. El apóstol de la independencia cubana le llamó la Casa Cuba, porque bien sabía él que en el San Carlos vivía la República en ciernes y latía el amor de sus mejores hijos. Mi nombre es Rafael Peñalver y en nombre de todos los miembros de la Junta Directiva del Instituto San Carlos, les quiero dar una calurosa bienvenida a este templo de la patria cubana. Estamos aquí en la calle Duval de Cayo Hueso y a solo 90 millas de las costas cubanas. Desde que se restauró y se reabrió el San Carlos en el año 1992, se ha convertido en un centro de peregrinación. Vienen miles de personas de todas partes del mundo todos los años y visitan el San Carlos. Vienen a admirar la belleza de su arquitectura. El arquitecto cubano José Centurión diseñó la fachada del San Carlos para que representara ese sueño martiano, dejando el balcón para abajo exactamente igual que como estaba cuando habló Martí aquí, y del balcón para arriba, la belleza, la grandeza de la República que Martí soñó. Una República con todos y para el bien de todos. El Instituto San Carlos es uno de los proyectos más hermosos que uno se puede imaginar en el proceso de la formación de la nación cubana. Fue fundado por tabaqueros cubanos que vinieron a Cayo Hueso para desde aquí organizar la lucha independentista. Ellos querían tener un lugar donde poder mantener su idioma, sus tradiciones, pasárselas a sus hijos, pero más que nada un lugar donde forjar los ideales de esa nación que ellos soñaban. Una nación que estuviera basada en el respeto a la dignidad humana, en el respeto al valor de cada ser humano. Esos obreros humildes dieron de lo que no tenían para establecer este centro y le pusieron el nombre de Instituto Patriótico y Docente San Carlos. Su nombre lo dice todo, un instituto dedicado a la patria y dedicado a la educación, porque pensaron que la educación era la piedra angular de cualquier sociedad libre.
basado en la prédica del padre Félix Varela. Y por eso es que el San Carlos se llama San Carlos, porque el padre Varela enseñaba en el seminario San Carlos de Cuba, un centro de excelencia académica. Y ellos querían que el San Carlos de Cayo Hueso imitara los valores y la excelencia del seminario San Carlos de Cuba. El arquitecto que diseñó el actual edificio, Francisco Centurión, incorporó el mayor número posible de elementos de la arquitectura cubana en este edificio, desde los puntales altos hasta los azulejos traídos de España que adornan sus paredes, hasta la losa blanca y negra, producto de la mano de obra de obreros cubanos, hasta el mármol blanco que adorna sus escaleras. Todos son elementos de la arquitectura cubana, identifican al San Carlos aún más con la historia cubana. El primer piso está dedicado a la lucha independentista. Desde la comunidad cubana de Cayo Hueso, principalmente, que trabajaban en el tabaco, hasta los frescos que adornan el lobby, hasta los marcos, la bandera cubana que ondeó sobre el Castillo del Morro el 20 de mayo de 1902, la estatua del padre Félix Varela, obra del escultor cubano Gay García, la escultura de José Martí, obra del escultor cubano Manuel Carbonell, el fresco de Carlos Manuel de Céspedes, obra del pintor Joseph Regan. Todos combinan para resaltar la importancia del San Carlos en el proceso independentista cubano. Por aquí pasaron casi todas las grandes figuras de la lucha independentista, desde Antonio Maceo hasta Máximo Gómez, y su momento culminante fue cuando José Martí, el día 3 de enero de 1892, logró unir en el San Carlos a todas las facciones del exilio cubano. Y fue en ese momento que le llamó Martí al San Carlos la Casa Cuba, y hoy es el hogar espiritual de todos los cubanos. Thank you.
El primer salón, cuando uno entra al San Carlos a la izquierda, es un salón dedicado a la vida y obra de José Martí. Hoy tiene una exhibición de fotografías preparadas por el historiador cubano Carlos Ripoll y un obsequio al San Carlos de la Universidad Internacional de la Florida, que delinea la vida y obra de José Martí desde su niñez hasta su muerte. El último capítulo de la exhibición es el suplemento especial del Diario de la Marina del 21 de mayo de 1895. Demoró 2 días llegar a La Habana la noticia de la muerte de Martí en Dos Ríos. Una de las principales obras de escultura en el San Carlos es la escultura de José Martí por el gran escultor cubano Manuel Carbonell. A la base de esa escultura se muestra el tabaco cubano, algo tan criollo como la hoja de tabaquera, que da lugar a que surja de ella un mazo de trigo. El simbolismo es importante. Una espiga de trigo es débil, pero un mazo de trigo es inquebrantable. Y sobre ese mensaje de unidad se ve naciendo la bandera cubana. Esta estatua de Martí fue hecha por Carbonell en Italia y fue develada el día de la reapertura del San Carlos, el 3 de enero de 1992. La presencia de Martí en Cayo Hueso es sumamente interesante y da muestra del genio político y la grandeza humana de José Martí. Aquí en Cayo Hueso, desde la guerra de 1868, existía un liderazgo cubano bajo el nombre de la Convención Cubana. Ese liderazgo no estuvo nunca satisfecho con el fin de la Guerra de los 10 años y quería inmediatamente volver a comenzar una nueva guerra. Martí, un joven escritor en Nueva York, se le veía con cierta sospecha, una persona que no quería de verdad meterse de lleno en el esfuerzo revolucionario porque no estaba dispuesto a incorporarse inmediatamente a la guerra que la comunidad cubana de Cayo Hueso quería implementar. Sin embargo, Martí fue ganándose con su prédica y con su visión patriótica a distintos grupos cubanos en distintas partes de Estados Unidos. Ese esfuerzo lo llevó a Tampa, donde le habló a los tabaqueros cubanos en Ybor City. Estaba presente allí un taquígrafo que había mandado José Dolores Pollo, que era el editor del periódico El Yara de Cayo Hueso. Y ese taquígrafo pudo captar palabra por palabra de los discursos de Martí en Tampa, principalmente el discurso de los Pinos Nuevos. Esas palabras fueron leídas a los tabaqueros cubanos que trabajaban las fábricas del tabaco aquí en Cayo Hueso por los lectores. Los lectores entretenían a los tabaqueros leyéndole los periódicos, novelas, para que pasaran las horas y no se dieran cuenta del trabajo y que les fuera más fácil el terminar el día. Cuando los lectores les leyeron a los tabaqueros cubanos las palabras de Martí, fueron los tabaqueros los que le exigieron a los dirigentes de la Convención Cubana que invitaran a Martí a Cayo Hueso. Martí no quería venir sin esa invitación, no quería imponerse. Veía con gran respeto a los dirigentes de la Convención Cubana, no quería imponer su criterio sobre el de ellos. Pero al mismo tiempo, Martí pensaba que la vida de cada ser humano era sagrada y no quería lanzar una lucha bélica hasta que no pensara él que había una verdadera posibilidad de triunfo. Cuando llegó aquí a Cayo Hueso y se reunió con los distintos grupos de organizaciones cubanas y con los dirigentes de la Convención Cubana, Martí se convenció que el momento había llegado. Utilizó las ideas de los grupos cubanos de Filadelfia, de Nueva York, de Jacksonville, de Tampa, las unió a las ideas de los grupos de Cayo Hueso y cuando llegó al San Carlos el 3 de enero de 1892, anunció que había una base común para lanzar un último y decisivo
esfuerzo revolucionario. Fue aquí donde Martí anunció que se iba a proclamar el Partido Revolucionario Cubano como factor unificador de todos estos grupos de cubanos en el exilio y que se unirían a los grupos dentro de Cuba que estaban dispuestos a lanzar ya la guerra en contra de España. Cuando Martí llega a Cayo Hueso el día 24 de diciembre de 1891, fue recibido por una multitud en el puerto de Cayo Hueso. Aquí tenemos un cartel original convocando a la comunidad cubana del Cayo a que fuera a recibir a Martí al muelle. Martí llega a Cayo Hueso a bordo del barco Olivetti, procediente de Tampa. Y cuando llega al Cayo, Martí está enfermo, tan débil que un doctor que lo reconoce en el puerto le pide y le exige que haga reposo absoluto. Martí va a la calle Duval, a la casa de un amigo que hoy está el restaurante Latidá, en corto por la terraza de Martí. Y allí Martí está una semana reuniéndose con los distintos grupos de exiliados, limando asperezas, tratando de crear un frente unido. Al fin, cuando ya Martí se siente con fortaleza y cuando ya tiene el acuerdo de los distintos grupos, viene al San Carlos el día 3 de enero de 1892. Eran tantas las personas que lo recibían que Martí les habló desde el balcón del San Carlos. Y fue allí donde Martí anunció que estaba ya listo para lanzar la última etapa de la lucha independentista, la guerra justa, la guerra que él tanto le temía porque no quería que se perdiera una sola vida en una guerra innecesaria. Pero Martí pensó que había llegado el momento, que tenía la unidad del pueblo para lanzar este esfuerzo, y él se puso como el primero que sacrificó su vida en ese esfuerzo libertador. Martí murió en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. Cuando Cuba logró su independencia, el 20 de mayo de 1902, una multitud enorme se reunió frente al San Carlos para celebrar esa victoria, celebrar el nacimiento de esa nueva nación. Pero faltaba una voz, y solo nos queda pensar qué hubiera sido una Cuba si Martí no hubiera muerto en Dos Ríos. Aquí estamos en el salón del Instituto San Carlos dedicado a los tabaqueros cubanos del siglo XIX. La industria del tabaco era la industria principal de Cayo Hueso en aquella época.
la mayoría de los trabajadores eran cubanos que habían venido de Cuba a Cayo Hueso para desde aquí organizar la lucha independentista. Ellos se mantenían a base de la industria tabacalera. Importaban de Cuba la hoja del tabaco cubano, la mejor del mundo, y aquí enrollaban el tabaco y vendían el producto final como un producto doméstico norteamericano, de esa forma evitando las tarifas de aduana. Esa comunidad cubana trabajaba en gran parte en las fábricas del tabaco, utilizando presas como estas originales que tenemos aquí en el San Carlos. Enrollaban el tabaco, los ponían en unas cajas decoradas con pinturas alegóricas fantásticas, y eso era el tabaco cubano que se enviaba y era codiciado en todas partes del mundo. La industria tabacalera le dio el apoyo a Martí. Esa fue la base del apoyo a Martí en Cayo Hueso, vino de los humildes tabacaleros cubanos, que a pesar de que ganaban poco, dedicaban parte de su salario a la obra de la independencia cubana, a la lucha independentista y a mantener el Instituto San Carlos. Partidarios de España intentaron darle un golpe moral al exilio cubano en 1886, quemando en una noche una gran cantidad de lugares asociados con la comunidad cubana de Cayo Hueso. El primer lugar en desaparecer fue el San Carlos. Esa noche también desaparecieron en aquel fuego varias otras tabacaleras, desapareció el Club Cubano, pero el día siguiente surgió un líder cubano, Martín Herrera, quien unió a toda la comunidad sobre las ruinas del San Carlos y les hizo la siguiente pregunta: ¿queremos que nuestros sueños de libertad terminen en estas cenizas? ¿O nos comprometemos todos a levantar un nuevo San Carlos? No en la calle Fleming, una calle secundaria donde estaba el original, sino en la calle Duval, en el mismo corazón de Cayo Hueso. Y así esa comunidad unió fuerzas y compró este terreno en el mismo centro de Cayo Hueso, 516 Duval Street. Y aquí se edificó el tercer San Carlos, a donde vino José Martí. Fue Martí el que hizo el San Carlos un monumento histórico de tal magnitud que el San Carlos está directamente relacionado con la vida y obra de Martí y la lucha por la independencia cubana. Estas exhibiciones que tenemos en el cuarto dedicado a los tabaqueros han sido todas donaciones de distintas personas de la comunidad cubana. Y así se ha nutrido el San Carlos. Todo lo que tenemos en exhibición aquí en el San Carlos ha sido donado por cubanos para mantener nuestra historia. Una de las donaciones más importantes ha sido en el área de la filatelia,
la donación de la exhibición Peach, de la colección Peach. La colección Peach es una colección de sellos cubanos desde la era de la colonia hasta el presente. El San Carlos se unió con el Smithsonian, con el Museo Smithsonian, que es el Museo Nacional de los Estados Unidos, para producir una historia sobre el comienzo de la aviación a través de los sellos. La aviación internacional comenzó aquí en Cayo Hueso, con los vuelos de Rosillo y Parlá, de Cayo Hueso al Mariel y a La Habana. Ese comienzo de la aviación internacional muchas veces se desconoce, pero es algo glorioso que haya sido nuestro país, Cuba, en unión, Cayo Hueso y las comunidades que nos unen, que hayan dado lugar al origen de la Pan American, los primeros vuelos internacionales y los primeros sellos emitidos para conmemorar esos hechos. La colección Peach está al alcance de todos a través del Internet. Si entran al Internet y ponen Instituto San Carlos, colección Peach, o si van a la página del Smithsonian y ponen Instituto San Carlos, la historia de la aviación cubana, entrarán en esta página que está tan ilustrada con los sellos cubanos. Aquí estamos en el cementerio de Cayo Hueso, uno de los cementerios más antiguos y más históricos del estado de la Florida. Dentro del cementerio está un monumento muy especial, el monumento a los mártires de la patria, dedicado a aquellas personas que participaron y que dieron sus vidas en la Guerra de los 10 Años. En el centro está el obelisco dedicado a los cuatro ejércitos libertadores de esa guerra independentista. Y alrededor están pequeños monumentos con nombres de personas de Cayo Hueso que participaron en aquellos esfuerzos. Uno de ellos, y la única persona que está enterrada en sí aquí, es Antonio Díaz y Carrasco. Fue un joven cubano, llegó a Cayo Hueso a los 7 años, procedente de Cuba. Fue estudiante del San Carlos, después fue profesor del San Carlos. Posteriormente fue nombrado el primer cónsul de Cuba, cuando Cuba fue república, primer cónsul de Cuba en Cayo Hueso. El consulado de Cuba ocupaba uno de los salones del San Carlos hasta que las relaciones entre los dos países se rompieron en el año 1961. Entonces cayó una época donde el San Carlos, el edificio, fue abandonado, el cementerio también. Y en el año 1985, como parte de la restauración del San Carlos, también se restauró este monumento en el cementerio. Este cementerio, además de este monumento a los mártires de la patria de la Guerra de los 10 Años, aquí también está enterrada la gran pintora y poetisa cubana Juana Borrero, y también hay varios balseros que en años recientes perdieron sus vidas tratando de llegar, buscar la libertad aquí en las costas de los Cayos de la Florida. También están enterrados aquí algunos de los soldados, algunos de los Marines que murieron en el Maine, en la explosión del Maine que dio comienzo a la guerra hispanoamericana. Así que este cementerio tan pequeño, situado en el propio corazón de Cayo Hueso, tiene tanta historia y tantos recuerdos. Una de esas historias y una de esas tradiciones es la que cuando muere un prominente miembro de la comunidad cubana del Cayo, se vela su cuerpo en el San Carlos y después se hace una procesión desde el San Carlos hasta el cementerio. Y antes de enterrarlo, se para el cortejo fúnebre frente al monumento a los mártires cubanos y se hace una última reafirmación a la causa de la libertad de Cuba. Así que aquí, aunque están enterrados los muertos, aquí sigue vivo ese espíritu de la liberación de Cuba, ese espíritu de libertad del pueblo cubano.
Una de las tradiciones del San Carlos es que mientras que se estaban celebrando las clases y los niños estaban allí, no se hablara de la guerra. Durante esas horas, cuando había necesidad de reunirse, los cubanos se reunían en la sombra de un árbol de tamarindo. Y ese tronco del tamarindo vino a representar aquel espíritu de respeto a la humanidad, respeto a la vida, la dignidad del hombre, que se promueve en el San Carlos. Y entonces, cuando se hizo este monumento, se puso un monumento donde se incluía aquí parte del tronco de aquel árbol de tamarindo. Y aquí se mantuvo por décadas aquel tronco, hasta que en octubre 24 de 1994, un grupo auspiciado por el gobierno de Castro se apoderaron a la fuerza del San Carlos, tumbaron su puerta y permanecieron en el edificio por más de 2 semanas hasta que logramos que las cortes, los tribunales, lo sacaran de allí. No lo hicimos a la fuerza para establecer el precedente, para establecer la distinción de que en Cuba se toman las cosas a la fuerza, mientras que aquí es un país donde un país de ley, donde predomina la ley y se observa la ley. Cuando recuperamos el San Carlos, nos dimos cuenta que aquí faltaba el tronco del tamarindo. Ese grupo que se había apoderado del San Carlos también se había robado el tronco del tamarindo. La Junta se reunió y dimos qué respuesta le damos al robo del tronco de tamarindo. Y optamos por la respuesta que pensamos que hubiera dado José Martí, cuando dijo: "Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca". Este es el segundo piso del Instituto San Carlos. Igual que el primer piso está dedicado a los años de la lucha independentista, el segundo piso está dedicado a los años de la República, a los años de exilio y a una biblioteca donde tenemos los libros y documentos históricos relacionados con Cuba. La biblioteca está abierta a todo el mundo. Aquí vienen estudiantes de todas las universidades norteamericanas y de Europa, y también muchos cubanos que vienen de Cuba, que hoy en día hacen un punto de hacer su primer visita cuando llegan al exilio a la Ermita de la Caridad en Miami y su segunda visita al Instituto San Carlos de Cayo Hueso.
La restauración del Instituto San Carlos no solo involucró la restauración de sus paredes, de sus pisos, de la parte física, sino también la restauración de sus libros y documentos históricos. Aquí estamos en la Biblioteca del San Carlos. Esta biblioteca se estableció durante la restauración para volver a tratar de compilar aquellos libros y documentos que se habían perdido durante los años que el San Carlos estuvo abandonado. Gracias a los esfuerzos de la Universidad de Miami, dirigidos por la doctora Rosita Abella y la doctora Esperanza Barona, y aquí en Cayo Hueso, por el señor Arturo Espínola, hemos logrado volver a tener esta biblioteca en este salón oval rodeado de libros, donados por autores de libros cubanos, dueños de librerías cubanas, y se utiliza a diario por estudiantes que vienen aquí a hacer estudios sobre Cuba. Estudiantes que buscan sus raíces en la tradición docente del San Carlos, primer colegio bilingüe e integrado de los Estados Unidos. Una de las cosas interesantes del San Carlos es que el gobierno de la República de Cuba actuó de fideicomisario de este edificio desde 1924 hasta 1961. Es nuestra esperanza poder mantener parte de este patrimonio del pueblo cubano para que algún día, esperamos que no sea muy lejano, le podamos entregar de nuevo esta parte del patrimonio cubano a un gobierno de una Cuba libre y soberana. Entre los documentos que se han logrado salvar están los récords del consulado de Cuba. Un hecho interesante es que después de que Cuba fue república, el exilio cubano de Cayo Hueso, la mayoría regresó a Cuba para ser parte de la república. En aquella época y hasta que llegó el gobierno comunista en Cuba, eran más las personas que aplicaban para ir de Estados Unidos a vivir en Cuba que de Cuba a vivir en Estados Unidos. Desgraciadamente, como parte de estos últimos 55 años, esa gran sociedad civil cubana que fue creada a través de cientos de años, esa sociedad casi entera ha sido trasladada de su tierra natal a Miami y a Estados Unidos. Y esa capital que fue La Habana, hoy desgraciadamente ha sido trasladada al exilio. Ese poder intelectual cubano que se ha perdido, esa generación perdida cubana que en lugar de estar apoyando y engrandeciendo a su patria, lo ha tenido que hacer en el extranjero. Y hoy, en lugar de ser La Habana la capital de América Latina, lo es Miami. ¡Qué pérdida para Cuba! Este es el salón principal del segundo piso del San Carlos. Es un salón de los más bellos que tiene el edificio, con sus puntales altos y la obra detallada de sus techos. La cenefa de este salón es una de las cosas más bonitas que tiene el edificio, diseñada por el arquitecto Francisco Centurión,
fue una de las partes más delicadas de la restauración. Lo mismo con los pisos del San Carlos. La losa cubana blanca y negra, ustedes ven, la original estaba tan dañada que durante la restauración tuvimos que buscar una alternativa. Y tuvimos la suerte de encontrar un grupo de viejitos cubanos viviendo en Hialeah, que bajo la dirección de Heriberto Borroto diseñaron el mismo proceso manual con la que se había hecho la losa original en Cuba en los años 1920. Y este grupo de cubanos dirigido por Heriberto Borroto diseñaron y trabajaron meses desde una fábrica que hicieron allí atrás de una de sus casas en Hialeah, losa por losa, trabajando la mano hasta que tuvieron el número suficiente para poner todos los pisos del San Carlos con la losa idéntica que había sido la losa original diseñada por Centurión. Este salón se utiliza principalmente para exhibiciones sobre la era republicana. Tenemos la exhibición de los presidentes constitucionales, comenzando con don Tomás Estrada Palma hasta Carlos Prío Socarrás. Entre las exhibiciones permanentes también están fotografías sobre la escuela del Instituto San Carlos, escuela que fue el primer colegio integrado y bilingüe de la Florida. Desde que se abrieron sus puertas en el año 1871, los niños de Cayo Hueso venían al San Carlos, recibían las clases en español por la mañana, iban a almorzar a sus casas y regresaban al San Carlos para recibir la misma materia que se les había enseñado por la mañana en español, en inglés por la tarde. Pero quizás más importante aún es el hecho de que el San Carlos fue el primer colegio integrado y bilingüe del estado de la Florida. 100 años antes de que se integraran los colegios públicos en la Florida por los esfuerzos de Martin Luther King, aquí en el San Carlos, los niños blancos y negros se sentaban juntos en las aulas sin que hubiera diferencia alguna, ni racial ni económica. Eso es uno de los legados más importantes del San Carlos. Entre otras exhibiciones permanentes está la exhibición sobre la restauración del San Carlos. El San Carlos fue clausurado en el año 1970 y estuvo cerrado por más de 20 años. La restauración del Instituto San Carlos comenzó en enero 30 de 1985. Yo presidía la Comisión Hispana de la Florida, una comisión que antes que existieran legisladores cubanos, la comisión se reunía todos los meses en una ciudad distinta del estado para oír las opiniones y necesidades de las comunidades hispanas de la Florida. Ese día habíamos tenido una vista en la Universidad Internacional de la Florida, donde se había hablado sobre el tema de la falta de más hispanos en la facultad y la administración de esa universidad. Había sido una vista de 4 o 5 horas larguísima, pero yo siempre terminaba las sesiones preguntándole a la audiencia: ¿hay alguien más en la audiencia que quisiera traer algún tema nuevo ante la comisión? Y después de una audiencia tan larga, yo estaba seguro que más nadie iba a presentar nada, pero estuve equivocado. Un grupo de 6 cubanos se levantaron y dijeron: es importante que la comisión actúe para salvar el Instituto San Carlos de Cayo Hueso. Yo dije: ¿pero qué pasa? Dicen: no. Y pregunto yo: ¿el San Carlos, el lugar donde habló Martí? Ese mismo, ese mismo. Entonces dijimos: bueno, pues la comisión, podemos hacer una futura reunión allá dentro de unos meses. No puede ser unos meses, tiene que ser de inmediato, porque si no se pierde el San Carlos. Un grupo quiere demolerlo, otro grupo ya ha obtenido un contrato para convertirlo en un cabaret. En aquel momento, mi padre, que había sido el que sembró la semilla de cubanía en su familia, y todos los domingos nos reunía a sus hijos con algunos compañeros nuestros en nuestra casa, y nos traía todos los domingos alguien que nos hablara de nuestra cultura cubana. Un domingo era un historiador, otro domingo podía ser un músico, otro domingo un sacerdote para que nos hablara de la iglesia en Cuba. Esa semilla que sembró mi padre, unas semanas antes de esa sesión de la comisión, a mi padre lo habían diagnosticado con un cáncer terminal.
Cuando yo llegué a Cayo Hueso una semana después y vi el San Carlos totalmente destruido, cuando abrieron las puertas habían docenas de palomas muertas en el piso. Aquí dormían los que no tenían hogar en Cayo Hueso, sin electricidad, sin agua, un lugar de verdad en unas condiciones tétricas. Cuando yo vi eso, pensé que el San Carlos podía ser para la juventud cubana en grande lo que mi padre había tratado de hacer en chiquito en el seno de nuestro hogar. Y le dediqué esta obra a mi padre. Él estuvo presente cuando pusimos la primera piedra de la restauración. Murió antes de la inauguración de la restauración del edificio. Pero ha sido ese espíritu de tantos cubanos como él que dejaron todos para ofrecerle a sus hijos la oportunidad de vivir en un país de libertad, pero que nunca olvidaron su compromiso con su patria y que sembraron en sus hijos ese deseo de que esa obra continuara hasta que se viera el día de una Cuba libre. Ese ha sido el espíritu que ha guiado la restauración de este templo a la patria cubana. En ese proceso de la restauración, recibimos la ayuda de los primeros legisladores cubanos electos a Tallahassee. Ellos, que representaban principalmente áreas de Miami, desviaron fondos que normalmente hubieran ido a sus distritos para que se pudiera restaurar el San Carlos. La obra de restauración costó más de 3 millones de dólares. Todo ese dinero se utilizó estrictamente para los costos de la restauración, pues nadie recibió un centavo, ni de salario, ni de gastos de viaje. Esto ha sido y sigue siendo una obra de amor. Más de 16.000 cubanos han fallecido en el estrecho de la Florida tratando de llegar a costas en los cayos de la Florida en balsas como estas. Ese sacrificio, esa gran pérdida humana la quiso representar un artista cubano, Gilbert Flores, que quería hacer una pintura, un mosaico grande que llenara una de las paredes del San Carlos. Comenzó haciendo este dibujo de lo que él proyectaba hacer más adelante. Lo que para el pueblo cubano parecía un diamante se convirtió en un escorpión de la que fue huyendo todo un pueblo. Aquí se representan los cubanos que están siendo perseguidos en el estrecho de la Florida por los tiburones o por las embarcaciones de los guardacostas. Aquí las almas de aquellos que perecieron en la travesía, las almas de los cubanos
muertos que van ascendiendo hacia el cielo. Y aquí, los que con suerte llegaron a estas costas de libertad, representados por los esfuerzos de los hermanos al rescate, dos de las avionetas de las cuales fueron derribadas por órdenes del gobierno cubano, produciendo la muerte de cuatro jóvenes que buscaban ayudar a sus hermanos rescatándolos en el estrecho de la Florida de esas balsas tan peligrosas. Gilbert Flores empezó a trabajar en esto de izquierda a la derecha, iba dibujando con sus ideas y un día, desgraciadamente, a los 46 años de edad, trabajando en este mural, sufrió un ataque y murió frente a su obra. Pero nos ha dejado este legado que, en mi opinión, tiene más impacto aún de lo que hubiera tenido la obra terminada. Estamos en el Teatro y Salón de Conferencias del Instituto San Carlos. Este es uno de los teatros de mejor acústica en el sur de la Florida. Tiene capacidad para 400 personas y se utiliza principalmente para actos y conferencias sobre Cuba. Además, tenemos varios eventos muy importantes en el que participa toda la comunidad. Esta es la sede del Festival de Cine de Cayo Hueso, que todos los años trae a figuras de grandes del mundo artístico. Quizás más importante aún es la sede del Seminario Anual de Literatura de Cayo Hueso, que trae a los principales escritores y periodistas de todas partes del mundo. Premios Nobel, premios Pulitzer, el doctor Octavio Paz, premio Nobel, fue uno de los el primer conferencista cuando inauguramos el San Carlos. Y así todos los años se ha mantenido ese nivel de excelencia. Lo importante es que estamos a solo 90 millas de Cuba. Y estos escritores y periodistas libres, al reunirse aquí, en este símbolo de la patria cubana, envían un mensaje de esperanza y solidaridad con los periodistas en Cuba, con la esperanza de que pronto estén libres de poder escribir y poder hacer sus trabajos libremente. Una de las cosas interesantes es que el día que se inauguró el San Carlos, en el año 1924, el presidente Alfredo Zayas de Cuba mandó como regalo al San Carlos un telón del teatro que estuvo pintado por uno de los pintores más conocidos aquí de Cayo Hueso, Héctor Barroso. Hoy, su nieta y bisnieta pertenecen a nuestra directiva. Y el San Carlos, aprovecho esto para reconocer que este ha sido un esfuerzo de muchos, un esfuerzo que se mantiene a base de un grupo de directores y de amigos del San Carlos que todos colaboran en forma gratuita para mantener vivo este templo de la patria cubana. Esto ha sido una obra de muchos, y para mí ha sido el gran honor de mi vida
haber podido contribuir, haber puesto un granito de arena para mantener este templo de la patria cubana siguiendo los mismos ideales para los que fue fundado en el año 1871 y que hoy siguen siendo las mismas aspiraciones del pueblo cubano. Pero lo más importante del San Carlos es cuando vienen familias cubanas a visitarlo. Y las familias vienen aquí, muchas de ellas, y se sientan en el teatro y contemplan la bandera cubana que se despliega de un lado a otro del escenario. Hay veces que se pasan media hora, una hora, simplemente sentados, meditando, mirando a la bandera. Algunas veces uno se acerca a ellos y ve que hay lágrimas en los ojos. Se ha convertido en un lugar de meditación, en un lugar de oración, en un lugar, esperemos algún día, de unificación. Porque aquí vive la Cuba eterna. Situado casi a media distancia entre las costas de La Habana y la ciudad de Miami, donde está la principal parte del exilio cubano hoy en día, el San Carlos ocupa un lugar muy especial en el corazón de todos los cubanos. Han pasado muchas cosas, muchas dificultades, muchos momentos amargos, muchas muertes en el camino, pero aquí se mantiene la Cuba eterna. Esos principios, esos ideales que promulgó el padre Félix Varela en el Seminario San Carlos de Cuba, que después promulgó José Martí aquí en el San Carlos, esos principios, ese idealismo vive y se mantiene aquí, y es nuestra esperanza que este sea algún día la sede de un abrazo fraternal entre todos los cubanos, los de aquí y los de allá, unidos todos en un mismo ideal de una patria basada en ideales humanistas, donde se respete a cada ser humano y que cada cubano esté libre para realizar su potencial como persona.